los conferenciantes anteriores, ninguno hablaba español. Así que las presentaciones que he hecho seguramente no han sabido muy bien lo que he dicho de ellos, pero el caso de Klaus Dohna es diferente. Él habla un poco de español, bueno, habla muy bien español. Y lo habla, entre otras cosas, porque su trabajo como experto en arte le ha llevado a visitar muchos países del ámbito latinoamericano. Él conoce muy bien lugares, por ejemplo, como Ecuador, lugares como la biblioteca, por ejemplo, del Padre Crespi. Que es uno de esos misterios que nos desenterró hace unos cuantos años Erik von Däniken en aquel libro titulado El oro de los dioses, que en España se publicó a principios de los años 70. Y Klaus Dohna, que es comisario de las exposiciones de arte de la Casa Habsburgo en Austria y experto en pinturas de, yo creo que sobre todo del periodo flamenco y del Renacimiento, ¿verdad? Rubens, etcétera. Bueno, pues ha terminado implicándose en una faceta relacionada con, bueno, con el misterio que nos ocupa en estas sesiones, que a mí particularmente me es muy grata. Es lo que, por un lado, podemos llamar oparts, out of place artifacts, es decir, objetos fuera de lugar. Hay todo tipo de objetos en colecciones privadas y en museos públicos que demuestran que existió una tecnología en la antigüedad o que nos dejaron pruebas tecnológicas visitantes que pasaron por el planeta. Y también hay un montón de pruebas circunstanciales, algunas y otras muy sólidas, en obras de arte que hablan de la presencia de objetos no identificados en los cielos de todo el mundo desde la más remota antigüedad. Klaus Dohna ha hecho una recopilación de toda esta información, se ha ido a la evidencia, es decir, a las pruebas, ha tratado de desenterrarlas aquí y allá y reunirlas en una exposición que ha circulado ya por varios países, se llama Misterios sin resolver. Yo hablé con él en varias ocasiones hace unos cuantos años precisamente en relación a su trabajo y para mí es un placer introducirles a Klaus Dohna en esta, creo que es su primera conferencia en España. En total, porque a mí no me gusta hacer conferencias y antes, unas semanas, mi amigo Alfred Kalka me llamó si yo puedo venir a una conferencia a Barcelona. Tenía felicidad porque a mí me gusta mucho Barcelona y pensé, es una conferencia pequeña, no hay problema, pero cuando después yo miraba que ahí vienen expertos mundiales aquí para hablar y también una audiencia tan grande. Yo prefería estar en la selva de Sudamérica con culebras y tigres, por eso me perdonen que soy un poco nervioso. Bueno, pues para que vean, efectivamente, eso es lo que les iba a pedir. Que tener una audiencia grande tiene al menos una ventaja y es la de sentir el cariño y desde luego nuestro respeto por su trabajo. Bienvenido y adelante. Gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores. Me perdonan que yo no puedo hablar catalán y también mi español no es suficiente para explicar las cosas que son muy extraño. Por eso me perdonan que yo hablo en inglés. Mi nombre es Me Klaus llamo Klaus Dohna, vengo de Austria y me han preguntado muchas veces cómo es que busco artefactos o objetos que no pueden explicarse desde el punto de vista de la ciencia. Y a través de mi trabajo, cuestiones científicas he viajado, culturales, perdón, he viajado por todo y en mis vuelos siempre estaba leyendo libros sobre artefactos extraños y debo decir que yo era la persona más escéptica de todos, creo. Y después tuve una idea sencilla, bueno, pensaba que era sencilla, porque no podía intentar reunir estos artefactos en una exposición y después la ciencia tendría la oportunidad de comprobar estas piezas y ver si eran ciertas, si eran verdaderas o si eran falsificaciones. Pero yo no sabía en qué problemas me metería con este trabajo. En primer lugar, hicimos investigaciones en todos los museos del mundo en que podría haber artefactos extraños y encontramos más o menos 350 de todo el mundo. Y un director de un museo, un buen amigo, nos ayudó mucho
y escribió algunas cartas de otros museos. Y de 350 artefactos, normalmente se ponen 200, 300, siempre pedimos a otros museos, pero después de unos años de investigación solo nos dejaron uno para la exposición y nos dijeron, bueno, mejor que lo dejes porque si no tienes artefactos, pues no podrás organizar la exposición. Pero yo pensé, si no lo intentas no vas a tener éxito. Y al final empezamos a hacer investigación nosotros a través de Internet. Fuimos a Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, en Europa. Y finalmente, en la inauguración en Viena en 2001 presentamos 470 artefactos y la mayoría no se pueden explicar con la ciencia. Bien, entonces, ¿qué tienen que ver mis artefactos o esta ponencia con esta conferencia en que tenemos a los principales expertos sobre extraterrestre y avistamientos ovni? Bueno, personalmente aún no tengo pruebas y no tengo garantías de que estos artefactos sean de vida extraterrestre. Y, por favor, mírense estas fotografías y fórmense una opinión. Yo no puedo decir nada hasta que no tenga una prueba final concluyente. Y, primero, quiero mostrar una imagen. En el pasado se han encontrado en el mundo dibujos que son muy extraños. Por ejemplo, aquí tenemos dos artefactos de Japón, de la cultura Jomon, que es la cultura más antigua de Japón y se remonta a 6.000 años antes de nuestra era, y vemos algunos artefactos que parecen astronautas con gafas, parecen. Pero esto es muy extraño, porque ¿de dónde viene? Lo extraño es que la cultura Jomon, la más mucho de Japón, tiene los mismos artefactos que las culturas precolombinas de Valdivia. Si comparamos algunos objetos de cerámica, el diseño artístico, también el de la cultura Jomon y el de la cultura de Valdivia es exactamente igual. E incluso los expertos no pueden encontrar diferencias. Y debe haber habido una conexión internacional. En la siguiente imagen vemos algunos dibujos, pinturas de iglesias, incluso en que vemos objetos que podrían ser ovnis o platillos volantes. Es muy extraño, pero es imposible explicarlo desde el punto de vista científico. Aquí tenemos los insectos de Sudamérica. En un museo de Colombia hay muchos artefactos que están hechos de oro puro. Aquí vemos uno y después veremos otros. Y preguntamos al Museo del Oro si podéis ir con mi amigo, el director del museo. Llegamos a Bogotá y al día siguiente pudimos hablar con el director, pero cuando le preguntamos si nos podía dejar algunos de estos artefactos, pues se negó completamente. Y cuando pedimos ver a los objetos originales en la exposición en el museo, pues desgraciadamente había un problema con la iluminación ese día precisamente en esa sala. Esto significa que no quieren entregar estos artefactos o no los quieren dejar, se hicieron algunos estudios de estos artefactos y exactamente tienen la aerodinámica de reactores modernos. Dos inventores alemanes elaboraron varios modelos exactamente con el mismo estilo que estos objetos del museo, pero más grandes. Y estos
pueden hacer loopings y despegues. No explicar de qué cultura proceden, el museo tiene una explicación bastante simple, pero vemos que son distintos de un insecto. Estos son también artefactos de Colombia en un museo alemán, y este museo tampoco nos los prestó para la exposición. Es difícil explicar todas estas fotografías. Tengo miles de fotografías de muchos artefactos, pero quería mostrar simplemente algunos, y muchos de ellos están conectados entre sí. También hay muchas figuras de cerámica en Sudamérica. Algunas de ellas tienen 2.000, 2.300 años de antigüedad. La explicación no oficial es que son objetos ceremoniales u objetos morfológicos, pero no es posible explicarlo de forma real. Y este es un artefacto que tiene más de 2.000 años. El original está en el Museo de las Culturas Aborígenes de Ecuador, y este artefacto vemos que es muy extraño. Podría ser un pañal moderno, o una otra cosa, o un submarinista moderno, no lo sé. Pero bueno, hasta que no tenga realmente una garantía y una confianza en el resultado, no puedo decirlo. Hay muchas piezas de cerámica en museos sudamericanos que parecen muy extrañas, y en Quito, en un museo de la Universidad Católica de Quito, hay un artefacto, y la explicación que dan está muy bien, porque tiene una palabra muy simple: desconocido. Y esto demuestra que realmente no saben cómo explicar cómo se creó este artefacto hace 2.000 años. Y aquí, en estas fotografías, un artefacto de Giorgione d'Italia. Paola Harris hizo una investigación fantástica de estos objetos, y yo recibí el informe de Adriano, y la historia es que recibió estos artefactos del Dr. Wolf en Estados Unidos. Y la explicación era que esto procedía de un ovni. Así que esto me interesó mucho y le pedí un trozo a Adriano y lo llevamos al Instituto Atómico de Viena. Y ellos hicieron un proyecto de investigación muy serio y determinaron que esta pieza debía haber sufrido una temperatura muy alta, a 3.300 grados Kelvin, y el material es un 99% silicio puro, pero no pudieron cuantificar este 0,01% del material. En la prueba no pudieron determinar qué era este porcentaje. Y aquí tenemos otra perspectiva del objeto. Y el señor Khalil de Egipto, bueno, su padre era un famoso investigador en egiptología. Y el señor Khalil hizo una réplica de un artefacto para el museo. Aquí en la fotografía vemos la réplica exacta del original que está en el Museo Nacional del Cairo. Y es el mismo material, madera de balsa, es muy ligero, y en la explicación del museo se dice que es un pájaro. Pero si vemos estos dibujos, yo no creo que un pájaro pudiera volar si tuviera la misma estructura de las alas y las plumas. Y
Yo, pues durante han interesado demasiado los círculos de los campos. Hoy está bien porque tenemos a un experto sobre ello. Pero ¿qué tiene que ver esto con hallazgos arqueológicos extraños? En Alemania, el 23 de julio de 1991, en Grasdorf, se encontró o apareció un círculo muy extraño. Vemos aquí la fotografía. Y el tamaño era más o menos de 100 metros y 40 metros de ancho. Y aquí tenemos a un señor que trabajaba como ayudante en un área arqueológica muy cercana. Y me dijeron que este señor soñó algo por la noche. Soñó que tenía que coger su detector de metales y investigar en el círculo. And research on the crop circle. He went lo que hizo ahí and he found fue excavar y a unos 30 centímetros debajo de la superficie encontró tres artefactos, uno de oro puro, otro y el otro de bronce, y exactamente dos hallazgos se hicieron en estos tres puntos de los círculos. Of the major points of the crop circle. El hombre que encontró estos artefactos desapareció con el de oro y lo último que sé es que cortó la pieza en dos mitades y vendió una mitad. En cuanto a la de plata y la otra, están en una colección privada y permitió a mi amigo Jay Colner, que también es un gran investigador en círculos, que hiciera réplicas, y él investigó los puntos en la placa, y si nos fijamos en los puntos más profundos de la placa, parecen constelaciones de estrellas, pero ¿cómo puede aparecer este círculo tan grande de la noche a la mañana y exactamente debajo, en el mismo lugar, se encuentran estos con el mismo que el círculo? Es un enorme y nadie tiene una explicación. La constelación en estos platos, no son las mismas, pero se parecen a un plato que se encontró en Alemania hace algunos años y a plate found in Germany also a few years ago. Algunos expertos dicen que este plato es original y otros dicen que es falso. Así que hay que ver cuál es la realidad. Si nos fijamos en el diseño de este círculo, esto lo hizo Jane Goldner, vemos que son muy exactos geométricamente. Alguien no puede hacerlo de la noche a la mañana. Y lo más extraño es que si alguien lo ha hecho como algo falso, debe ser una persona muy rica para poder hacer estos tres platos, uno de oro puro y otro de plata pura, enterrarlos y los encuentre algún día y lo convierta en un misterio. Las tres representamos el año de nuestra exposición Misterios sin resolver en Corea. Son estos que vemos aquí. Y después de hablar muchas veces con Jake Goldner, me mostró algunos círculos que parecía que mostraban extraterrestres. Y esto que me explicó también, pero bueno, Nick Pope los puede explicar mucho mejor que yo, pero él me dijo que era una respuesta del espacio exterior y explicaba que tienen ADN distinto, que miden un metro, que tienen 14.000 millones de habitantes en su planeta, etcétera. No he podido determinar si esto es cierto, pero creo que el experto de Inglaterra nos puede dar información más detallada. Pero
A través de la investigación arqueológica me empecé a interesar cada vez más en los círculos y un día apareció este y Jake Goldner me explicó que pudieron leer lo que quería decir y decía tener cuidado con los portadores de falsos regalos y promesas rotas. Hay mucho dolor, pero aún queda tiempo, hay que creer, ahí existe el bien, nos oponemos al engaño y conducimos el cierre. No sé si esto es real. Y después Jake Goldner me mostró algunas imágenes de la flor de la vida que encontraron en granito realmente duro en el templo de Dendera. Y los científicos determinaron que la flor de la vida entra 1 o 2 centímetros en la piedra, no es un grabado. Pero el diseño está dentro de la piedra y Jake Goldner me dijo que esto solo podría haber sido posible trabajando con tecnología láser, pero hace varios miles de años pues ha habido una civilización muy avanzada en la Tierra para poder elaborar este tipo de objeto. Y aquí vemos varias fotografías de todo el mundo de pirámides. Hay pirámides casi en cada continente. Y un investigador australiano, Rex Kilroy, ha encontrado una pirámide en Australia con jeroglíficos egipcios. Así que, ¿por qué encontramos pirámides en todo el mundo? ¿Había solo la misma idea en tiempos distintos? ¿O bien era circunstancial? Pero bueno, realmente hay pirámides en todo el mundo. En Viena tuve la posibilidad de invitar al profesor Masaki Kimura, que es investigador submarino, geólogo de Japón. Y 25 metros por debajo del nivel de la isla del sudeste en Japón encontraron un gran monumento de piedra. Y la investigación del profesor Kimura para él estaba claro que esto era obra humana. Y él sigue luchando con sus colegas de Japón, pero tiene muchas pruebas de que esto es de obra humana. Así que la siguiente pregunta fue plantearse por qué los peldaños eran demasiado elevados para las personas, pero después mostraré fotografías de huesos de gigantes o huellas de gigantes hasta un tamaño de 7,6 metros. Y si esta gente eran gigantes, bueno, no lo sabemos, pero el profesor Kimura, pues nos hicimos muy amigos y le visité varias veces en Japón, fotografías, un enorme estadio con filas de asientos, también en la misma área. Monumento, si nos fijamos en el modelo de la derecha, podría ser obra de la naturaleza, pero no creo que la naturaleza sea tan perfecta para dar lugar a un estadio con gradas y filas de asientos. Yo respeto mucho la naturaleza, puede hacer muchas cosas, pero no creo que pueda hacer esto tan exactamente, este estadio. Aquí tenemos varias fotografías submarinas del profesor Kimura y en el centro de esta fotografía vemos un rostro. El profesor Kimura llama a este monumento, que es bastante grande, una esfinge. Y aquí tenemos otra conexión con Egipto. Entonces, ¿cuál es la realidad? Y después hay muchas leyendas y mitos en todo el mundo, pero sometimes I have a proof that many myths have
He tenido pruebas de que muchos mitos tienen un gran impacto en realidad. Por ejemplo, Schliemann la encontró porque creyó en un mito, en una historia. También tenemos la historia acerca de la Atlántida, Lemuria, Mu. Hay muchos científicos o investigadores que nos hablan de muchos lugares en el mundo en que estaba este continente, pero aquí en la izquierda tenemos una piedra que tiene este tamaño más o menos y pesa 350 kilos. Y en esta piedra, tenemos un mapa del mundo. Lo voy a mostrar en las siguientes fotografías. Hay dos caras. En la cara derecha podemos ver Italia, Grecia y alrededor del área del Oriente Medio, aproximadamente Israel y Siria. Hay un ojo. Y después podemos ver Arabia Saudí, Egipto y la India en mayor, pero después del último tsunami, los investigadores indios hallaron ciudades por debajo del nivel del mar. Significa que podría ser un mapa del mundo real. Y aquí vemos que la línea cristalina natural pasa por un continente atlántico que no existe en la actualidad, lo que significa que podría ser la Atlántida y después entra en Sudamérica, donde está la ciudad de Guayaquil ahora. Hay otra línea que va hacia el norte y después hay otra línea. Y este es exactamente el lugar en que el ingeniero Sotomayor, que trabajaba para una empresa minera británica en Ecuador, en La Mana, pues él estaba buscando oro y en un túnel encontraron 350 objetos muy extraños y no una conexión con una cultura precolombina sudamericana existente. Y esta piedra también estaba ahí. Cuando conocí al profesor Kimura, me explicó que sus investigaciones le han permitido pensar y pronto tendrá pruebas que indican que en el área nordeste de Japón, que es la isla de Sajalín, que es territorio ruso ahora, después, bajando hasta Taiwán, había un continente hace mucho tiempo, un continente largo, que llamó Mu. Si nos fijamos en esta fotografía, en la parte derecha, podemos ver exactamente dónde están en la actualidad Japón y Taiwán, desde el norte hasta la parte sur, hasta Taiwán. Vemos exactamente el continente sobre el que ha obtenido datos su investigación. Son continentes, eran como los que tenemos en Taiwán. Pero explica que este mapa del mundo es más viejo que algunos miles de años, 10.000 años. Pero ¿quién pudo hacer un mapa del mundo tan perfecto de hace 12.000 años o más? Es algo muy extraño. It's a very strange artifact. Y en el mismo lugar encontraron una pirámide, como la pirámide de Keops o cualquier otra famosa. Y lo curioso es que tiene 27 centímetros, tiene exactamente 13 escalones y este ojo. Y si aplicas luz negra, el ojo brilla de un modo muy extraño, como vemos aquí. Parece la pirámide del dólar americano. Hay historias muy místicas sobre esta pirámide. Pero la pirámide con el ojo, que es uno de los símbolos más antiguos en la Tierra, la pregunta es, ¿de dónde viene esta pirámide?
Where comes this pyramid from in Ecuador? The next, here you have the aquí tenemos el color original y este es el color con luz negra en la piedra. Y es un ojo que brilla, y cuando lo vi en la casa del propietario, cuando apagó la luz, pensé, ¿qué está haciendo? Y cuando entró con la luz, la lámpara de luz negra, se me pusieron los pelos de punta. Y después, lo más extraño, en la base de esta pirámide es una inscripción. Una inscripción desconocida hasta hoy. Solo ha habido un profesor de lingüística, el profesor Kurtzschildmann en Alemania, que había encontrado piedras con la misma inscripción, que también encontró en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, en Francia, en el sur de Italia, en el Turkmenistán y en Australia. Todas estas rocas en cualquier país, la ciencia oficial no las reconoce, pero según el plan, en todas las rocas, en todas las piedras hay la misma inscripción y él la llama pre-sánscrito, porque tiene una pequeña similitud con esta forma de escritura famosa de las islas occidentales, de las islas de Pascua, disculpen, y él dice que esta escritura es más antigua que el sánscrito y la llama pre-sánscrito. El profesor Schildmann murió hace 4 años, pero ahora hay otro profesor italiano, el profesor Raso, que también está traduciendo esta lengua y han encontrado más de 300 piezas de cerámica y de piedra en el sur de Calabria y hay un plato de cerámica de más de 1 metro de diámetro, de 50 centímetros de ancho, y tradujo esta traducción, era una explicación de un pequeño círculo de piedra que es parecido al de Stonehenge, y la descripción también hablaba de un mastodonte, es decir, un elefante antiguo, debía ser muy antiguo, y ahí está el lugar donde, bajo tierra, debería estar el cementerio de los Reyes del Mar. Adriano Forgione, ya le he mencionado antes, él fue allí con esta explicación, con estas indicaciones, y encontró la piedra ya bastante, y encontró el mastodonte ya bastante destruido, deteriorado. Eso significa que si la traducción no fuera perfecta o exacta, nunca habría logrado encontrar esos lugares. Y en la pirámide, en la parte que marca el ecuador de la pirámide, tenemos una incrustación de una constelación, y la traducción de las letras que se pueden ver encima de la incrustación dorada, el profesor Schildmann, dicen, del creador viene. Un año después de nuestra exposición, un círculo en los campos con la pirámide con el ojo, y 33 rayos. Y pocos años después, otra pirámide apareció como un círculo en un campo. Si tienen relación, no lo sé. En la siguiente imagen ven 4 artefactos, también del mismo lugar en el que se encontró la pirámide en Ecuador, un casco de un material que aún no hemos podido determinar. Tenemos también 2 rocas, y si nos fijamos bien en esta imagen, podemos observar que en la parte superior de la imagen vemos 2 ojos rojos, y luego, si vamos mirando hacia abajo, podemos observar a la derecha, la parte derecha sostiene la pirámide y la parte izquierda está sobre la pirámide. En la siguiente imagen podemos observar a un hombre sentado quizás sobre una piedra y está exactamente aguantando la pirámide, como
hemos en la imagen anterior, la mano está en la base de la pirámide y la mano izquierda está sobre la pirámide. Y sobre su cabeza podemos ver algo que parece un casco llano, y del casco hacia arriba sale algo que parece una antena, va hacia arriba, hacia un objeto con rayos. It doesn't look like the sun. Some people no said el it sol. Looks maybe like a UFO. Alguna gente Nobody dice knows. Que quizá parece un ovni, nadie lo sabe, y de los ojos del hombre sentado podemos ver que like salen unos rayos like y van hacia una gente que está de pie photo, y están colocados así. Y si nos fijamos en la siguiente foto, veremos un casco plano y podemos ver que en el centro del casco falta algo, está roto. Y lo que falta aquí podría ser ese tipo de antena. Así que, por favor, saquen sus propias conclusiones sobre estos artefactos. Y si algunos de los expertos que hay aquí tienen alguna idea, alguna explicación, pues yo estaré encantado. En el mismo lugar tenemos una placa. Y si nos fijamos en la base de la placa, tenemos dos figuras que miran hacia arriba, hacia el cielo. Esta constelación es una incrustación. Creemos que utilizaron piedras fosforizantes, las hicieron en polvo y hicieron estas incrustaciones con algo que no conocemos. Pero además esta constelación y estas incrustaciones, también los ojos de las figuras, brillan. Now everybody tienen mucho brillo cuando les ponemos luz negra. Alguien diría que hace miles de años nadie sabía cómo generar luz negra, pero algún chamán me dijo que cuando estaban en un estado de meditación muy profundo, podían ser capaces de ver las cosas de otro color. Eso podría ser una explicación. O otra explicación podría ser que podían utilizar una especie de luz negra en el pasado, porque, como saben, también encontraron en Irak baterías de más de 3.000 años de antigüedad que aún pueden proporcionar un poco. Y bueno, un amigo mío, Andrew Collins, británico, hizo de esta constelación. Y el siguiente artefacto del mismo lugar es un gran cálice de piedra, disculpen, y 12 pequeñitos. El grande es muy magnético por dentro y por fuera no es prácticamente nada magnético. Yo le pregunté a varios geólogos si esto era posible, me dijeron que no, porque si alguna piedra tiene material metálico dentro de la piedra, tiene que ser magnético desde ambos lados. Incluso en este gran cáliz tenemos la misma constelación que hemos visto antes en el plato más pequeñito o la placa. También brilla con una luz muy intensa si le aplicamos luz negra. Y la constelación, Andrew Collins la comprobó y se parece a una constelación que existía hace 12.000 años. Así que tenemos investigaciones al respecto. Aquí tenemos el color original, gran cáliz de piedra. Fíjense que las incrustaciones son prácticamente blancas, pero si aplicamos luz negra, brillan con una luz. Y la estrella grande de la izquierda, tres de ellas parecen una pirámide, la de la izquierda es un poco rojiza, y las copitas más pequeñas, los cálices más pequeños, tienen distintos tamaños, pero si las llenamos todas y ponemos el agua dentro de la grande o del cáliz grande, el grande está totalmente lleno de agua. Las cifras que vemos en las copas más pequeñitas parecen los números maya, pero son distintos, un poco distintos. Así que, ¿qué civilización hizo estas copas, estos artefactos? Aquí tenemos una especie de casco de piedra. Lo podemos poner en el suelo o lo podemos poner perfectamente sobre la cabeza. You have also here some inlays and le podemos poner sobre la cabeza, disculpen. Algunos doctores en Viena, especialistas en acupuntura, me contaron que estos son exactamente los puntos de energía que utilizan cuando hacen acupuntura. Esto significa que es famosa, viene de la historia china, y esta tecnología venía de América. Aquí tenemos el peor de la cabeza de una cobra.
habitó en América del Sur. La cobra, la parte inferior, tiene 7 puntos en el lado izquierdo y derecho y 33 líneas en la base, en el estómago, en el pecho. Y con luz negra también brillan con una luz muy intensa. Aquí tenemos también una piedra que tiene la forma del corazón, pero en un lado, en el lado derecho, está un poco deteriorado y la piedra en el centro cambia de marrón a negro. From brown to black. Really top geologists told me that this geólogos de muy alto nivel me dijeron que esto no sucede en la naturaleza de forma normal. Y lo raro es que podemos ver, si nos fijamos exactamente en la piedra negra, podemos ver dos ojos cerrados, una nariz, una boca cerrada, pelo largo y una barba larga. Mucha gente cuando lo ven por primera vez dicen que se parece a la sábana santa de Turín. Ah, tenemos las 12 copas, tenemos la pirámide con los ojos. Hay tantas preguntas que no tienen explicación. Las siguientes imágenes también son figuras de cerámica, algunas de ellas son de este tamaño, en la misma área, en América del Sur, en Ecuador. Para mí, Ecuador es uno de los países más interesantes del mundo, con tantísimos artefactos que no podemos explicar. Si nos fijamos en estas figuras, no tienen el aspecto de la cultura precolombina, y esta y las siguientes están sentadas en el asiento del loto. En la postura del loto, like you can see many Asian, tienen también estos puntos en la parte superior de la cabeza on top of their head. Y son muy extrañas. Very ¿cómo llegan how estos artefactos a América del Sur? South ahora vamos a Colombia. Aquí podemos observar Colombia. Un plato de piedra. Tiene más o menos este tamaño. Size, es redondeado con muchas incrustaciones. Many inlays. Cuando la encontramos, yo la encontré en la colección del profesor Jaime Gutiérrez, el arquitecto más famoso y diseñador industrial más famoso en Colombia. Industrial designer in Colombia. He got those pieces around 1970-1972. Que desde 1972, en una rueda de prensa en Colombia, y los científicos le atacaban y la prensa escribía cosas muy estúpidas. Y desde aquel momento, nunca volvió a mostrar las piezas originales fuera de su casa. Pero finalmente, cuando le conocí y nos hicimos amigos, me permitió que me llevase 44 artefactos muy extraños a Viena. Muchos de ellos se encontraron muy cerca del área de Bogotá y Vía de Leyva. Vía de Leyva es un sitio arqueológico muy interesante. Y comprobamos el material en Viena. El profesor Gutiérrez lo llama litita, este material litita, es una piedra muy dura. Y la dureza de esta piedra es de aproximadamente 6 granitos. Es de 6 y el granito tiene una dureza de 7. La estructura de la lutita es como en hojas, es decir, que esta piedra es muy dura y fácil de romper. Cuando tuvimos la garantía que el material de este artefacto y de los siguientes, que verán en la siguiente imagen, realmente estaban hechos de lutita, le pregunté al experto más famoso de Viena, ahora está retirado, que comprobase estas piezas. Las comprobó con mucho detenimiento y al cabo de varias horas me dijo que este plato o esta placa de piedra para mí es una de las obras maestras de escultura en piedra de la tierra. Y luego me dijo, no te puedo decir cuándo la hicieron, qué antigüedad tiene, no puedo explicarte cómo hicieron este artefacto y especialmente cómo hicieron estos grabados tan precisos en este disco. Pero hay algo que sí que te puedo decir. Capaces de hacer el mismo artefacto con nuestra tecnología hoy. Es imposible de hacer. Significa que esos artefactos no los podemos
hacer hoy, pero para los arqueólogos oficiales colombianos estos artefactos son falsificaciones hechas actualmente. Si el experto mundial en este campo dice que no podemos hacerlos hoy, no se pueden fabricar hoy. ¿Quién en Colombia haría este gran trabajo con piezas que luego no puede vender? Si fuera tan perfecto, haría réplicas de originales y podría ganar mucho dinero. Pero no se pueden hacer estos artefactos. Si nos fijamos en la parte derecha, a la izquierda, disculpen, la segunda imagen, hace algunos años, hace unos 20 años, un fotógrafo sueco pudo hacer fotos con una cámara microscópica que mostraba los óvulos de una mujer. Y esta foto está exactamente como la imagen de la segunda, el óvulo humano, y en el lado derecho tenemos el óvulo humano con el esperma dentro. En el lado derecho, la segunda imagen, podemos ver espermatozoides y hemos preguntado a muchos especialistas qué pueden ver en estas imágenes y siempre decían eso, espermatozoides, óvulos humanos, distintos fetos en distintos estadios, pero algunos de ellos son de animales, otros parecen humanos, así que es completamente inexplicable. Y si vemos a la izquierda, es completamente inexplicable. Y si miras a la izquierda, disculpen, a la derecha, man and female, el hombre y la mujer que están allí. The expert in Vienna also was el experto de Viena también decía que es muy extraño que si alguien puede hacer un objeto tan fantástico, ¿por qué representa al hombre y a la mujer? Esta cabeza tan grande, estos ojos tan grandes, con estos cráneos, él cree que esto es una demostración, una muestra de la evolución de la rana al animal, al humano. Eso es lo que él cree que esto intenta mostrar. Aquí podemos ver la zona de Villa de Leyva. The area of Villa de Leyva, y esto es cerca de donde se encontraron todos estos artefactos. Esta es una zona en la que hay falos de hasta 8 metros hechos de roca muy dura. Y esta roca está a unos 60 kilómetros del lugar donde estamos aquí ahora, en esta otra imagen. La pregunta es cómo se pueden hacer estos monumentos tan lejos del lugar de donde se extrajo la piedra. Y aquí también vemos una zona en la que habían muchos falos, pero presentados, mostrados como un área astronómica. Los españoles destruyeron la mayor parte de estos monumentos. El siguiente artefacto vemos que es de material de lutita. Cada uno de estos artefactos está hecho del mismo material y hoy no lo podemos hacer. Aquí podemos ver una especie de cuchillo y en la parte superior vemos la cara de la madre. A kind of knife, y podemos ver and on top you entre see the head of the mother, la cabeza del bebé. You can see in between, y bueno, no sé decirlo en inglés, la línea, el cordón umbilical, está alrededor de la cabeza. Esto nos muestra un instrumento hecho de una civilización muy avanzada o por cualquier otro, que muestra una cultura primitiva. Que le mostraría a una cultura primitiva cómo pueden utilizar este instrumento. Aquí también vemos la parte de detrás de la cabeza de la madre y la cabeza del bebé con una línea alrededor de la cabeza. El siguiente artefacto. Yo he preguntado a muchos genealogos y a médicos y parece que hay problemas para salir de la madre con este artefacto, este instrumento. Este instrumento solo por la parte superior. Hay una
un grabado donde se puede colocar este dedo dentro y entonces se puede sostener ese instrumento solo con las puntas de los dedos. Eso significa que sería más fácil, más seguro ayudar a sacar el niño de la madre que con los instrumentos de hoy. Porque con nuestros instrumentos actuales a veces la cabeza del bebé se puede dañar. Today's instruments, because with our today's instruments, sometimes the baby's head can be damaged. Que pueden ser instrumentos médicos. These are son instruments todos del mismo where material. We think they might no son have más, been, no tienen un tamaño mayor que medical este. Instruments. Pero all from the same si nos material, fijamos en estas gráficas, en estas explicaciones gráficas del profesor size, Gutiérrez, él done. Dijo que cada uno de estos instrumentos, cada uno de estos artefactos tiene el diseño perfecto. Y cuando presentó estos artefactos y su diseño en una universidad en los Estados Unidos, and when he presented estudiante joven le dijo al profesor Gutiérrez, profesor, este es el diseño perfecto, así que usted es el diseñador industrial más famoso de Colombia y yo creo que usted puede hacer esto y que lo ha hecho. Y luego se puso a reír y dijo, si yo fuera capaz de hacer este diseño, no sería solo el diseñador industrial más famoso de Colombia, sino que sería el más famoso de todo el mundo. En estas imágenes podemos ver que cada uno de estos instrumentos tiene el diseño perfecto, lo que significa que cuando lo cogemos con la mano, se ajusta perfectamente como si hubiera, hecho justo para sus dedos. Estos instrumentos son increíbles. Y lo más importante para nosotros es la pregunta de dónde vienen estas piezas. Incredible. Nosotros no podemos hacer los mismos artefactos con este material. Where those pieces are coming from, we are not able to make the same artifacts out of the same material. Aquí también tenemos diseños precisos y perfectos. But the two los dos parecen like ojos muy grandes porque hacían why estos ojos tan grandes si podían hacer este diseño tan perfecto. Esa es una pregunta, una gran pregunta. Question. Hay otros artefactos, area, artefactos arqueológicos muy interesantes, una escritura completamente distinta y un diseño muy extraño. Eso significa, is, o la pregunta es, ¿esta piedra puede ser un poco como la piedra de Egipto? Con esta piedra podemos descifrar los jeroglíficos, es como la piedra roseta. Pero nadie ha podido traducir estas inscripciones de un lado o del otro. Right side photo of a small bird de un pequeño pájaro con símbolos muy extraños, con inscripciones en varios lados. And this is one y esta es una de las piedras también en Colombia con la misma escritura exactamente, la que digo también que está en la base de la pirámide de Ecuador y en muchas piedras en todo el mundo. And on many stones la pregunta all over es, the world. Question is, did ¿tuvimos we have una civilización a global mundial? Civilization? Pero si volvemos but a la Biblia, if we go back to the Bible, está escrito que hasta la until construcción de la Torre de Babel todos los humanos hablaban la misma lengua. En cuanto a las piedras con las inscripciones, bueno, podría ser. Could be. Aquí tenemos varias fotos de lo que llamamos of so-called, the skulls, deformed skulls. But then cráneos I'll show you deformados. Some les llamamos cráneos deformados, pero ahora les mostraré algunas imágenes detalladas. Is in the museum este in Lima, es un cráneo original que está en el Museo de Lima. A model how this y tenemos un modelo like. De the next cuál habría sido el aspecto de esta persona. La siguiente imagen, una skull, vez más, but going un cráneo deformado, back, not straight up, pero but slightly un poco hacia atrás, back. No hacia arriba, sino hacia atrás. The next photo is a very old photo. La siguiente it is from around 1920 aproximadamente, until y hasta ese momento, time, and until, I think, y hasta 1957, creo 1957, había there was una exposición a showcase in Malta, Mediterránea, where you could see long skulls, but not pero going up, se inclinaban but hacia going arriba, sino to the backside. Hacia, and if you remember many si recuerdan, muchas de las estatuas de los faraones egipcios tenían el cráneo skull going que iba hacia atrás. Backward. But pero lo más interesante es que esos cráneos
no tienen tres placas plates, como like tenemos nosotros have. Ahora, they solo tienen una línea recta across their skull. Again, a German a researcher del found this photo, un investigador and alemán my friend Adriano encontró Forgione esta foto from Italy. Y mi amigo Adriano Forgione de Italia with an Italian TV fue a Malta station, and con una emisora de televisión italiana y obtuvieron el permiso del gobierno para investigar en este museo de dónde provenían, en dónde están, disculpen, estos cráneos, y después de investigar, museum, los almacenados en cajas en el museo. Adriano, right y Adriano a la derecha y el curador del museo a la izquierda. Aquí ven que son completamente distintos estos cráneos. Este no tiene tres placas óseas. Tiene solo una línea de conexión a través del cráneo. Now it would be interesting sería interesante investigar estos cráneos, datar estos cráneos, intentar analizarlos, pero hasta ahora no se ha hecho todavía. On the following pictures, I show you several deformed en las siguientes skulls, imágenes but the question vemos is, varios cráneos deformados, really pero la pregunta es, ¿realmente están this todos deformados? Mexico. Yo no lo creo. This este es de México. You este es otro find de México. Podemos encontrar cráneos deformados por todo el mundo, en África, en Asia, look at this en muchas skull. Partes del mundo. Do you really fíjense en este cráneo. ¿Creen realmente que solo mediante la deformación se puede crear much more on material, este, on bone material, esta as you can cantidad see on this mucho skull, mayor, como vemos and en este cráneo, like que parece this cabeza de cono? Same. Esto es lo on mismo. I had experts from Russia visiting me in Vienna, han visto and they checked fotos, those photos y dicen and que they estos cráneos no están deformados. Are not deformed. But we pero did not have yet aún no tenemos la aprobación o in the las pruebas in, que digan que estos cráneos Peru, no están deformados. Very close to the esto está of muy Nazca, cerca de Nazca, de la Nazca la línea de Nazca, muy extraño. Very y aquí los expertos rusos y también algunos doctores austriacos, expertos austriacos, se quedaron muy impresionados. Really dijeron, said, esto es imposible. This is impossible. You can. And they did no. deformation, skull han visto deformaciones de cráneos en niños, pero es que fíjense en este cráneo. ¿Cómo creen si se ha deformado el cráneo? Bueno, el cráneo tiene que tomar la forma de un cono. En cambio, este cráneo sube hacia arriba y en la parte superior del cráneo hay pelo. Eso significa que sería muy interesante poder analizar el ADN, especialmente del pelo. Pero un amigo mío intentó hacer un análisis de ADN en traje de Ecuador y no logró encontrar ningún ADN. Y me dijo que es el único experto arqueológico en ADN en Austria. Y me dijo que si un hueso tiene una antigüedad superior a 10.000 años, no encuentras ADN. Si estuvieran los dientes, entonces podríamos tener la oportunidad de abrir los dientes y encontrar algo de ADN dentro. Fíjense en este cráneo. Es imposible. Look at this guy. I mean, it's que impossible to make haya material óseo adicional y este cráneo tan alargado con deformación. Esta deformation. Es una imagen con muchos de estos cráneos. This is a picture with many of those skulls. This is a museum in Ica. Ica is also Ica. Very famous Ica. Of the Ica también stones. Es muy famosa. There's also a las very rocas big de Ica o las piedras de Ica. With a TV program, y es un tema muy polémico. Yo fui con un programa de televisión. Primero fui con mis amigos investigadores y en segundo lugar con un programa de televisión. Y tuvimos una de las últimas doctor Cabrera. Conocí top Austrian geologist, a un geólogo austriaco. Él se pasó tres semanas con el doctor Cabrera hace años 15 years ago, y comprobó todas las piedras y me dijo que los problemas problem de las piedras de Ico. O el problema de las piedras de Ico es que son piedras muy, muy antiguas, originales, hay muchas, pero también hay algunas que son nuevas. Y esto es una lástima. Yo creo que el doctor Cabrera era un coleccionista muy entusiasta y muchos coleccionistas cuando ya no tienen oportunidad de tener artefactos nuevos para sus colecciones, entonces pueden a lo mejor empezar a hacer objetos nuevos.
para tener una especie de satisfacción. El doctor Cabrera tenía muchas de estas piedras, la mayoría de ellas son realmente antiguas. Estuvo 3 semanas comprobándolo y dijo que algunas de las rocas tenían cristalización dentro en las inscripciones que no se podían haber hecho, necesitaban años, 100 años, 200, 250. Pero bueno, antiguas y piedras de pena. Pero yo dije, bueno, a ver, ¿cuántos dólares falsos existen en el mundo? Si encuentra un dólar falso, ¿puede decir inmediatamente que todos los dólares del mundo son falsos? No, es imposible. Y aquí tenemos un objeto, y espero que pueda volar a Bolivia con Andreas Calcavalli pronto para hacer llevar a cabo una documentación sobre esqueletos que tienen 2,6 metros de altura. Esqueletos de 2,6 metros de altura ya se han encontrado muchas veces alrededor del mundo, en los Estados Unidos, en otros lugares, en Rusia, etc. Pero estos cráneos y estos esqueletos, bueno, los cráneos son impresionantes. Fíjense bien, miren detenidamente todas las fotos. Si ven la mandíbula de este cráneo, es al menos 2 o 3 veces más fuerte que nuestra mandíbula. Esta es una visión frontal, esta es una visión lateral. Este cráneo es muy extraño porque vemos en la placa ósea de la cara, vemos que hay material concreto. Es como si hubieran colocado una placa ósea encima, pero si nos fijamos en la parte superior del cráneo podemos ver que no hay ninguna línea de la placa ósea en la parte superior del cráneo. Esto significa que es una cabeza de cono, que le llamaríamos. No está deformada, está claro que no. Los expertos rusos se fijaron muy detenidamente en las fotos, los expertos austríacos también, y dijeron que no era deformación. Pero ¿cómo puede sobrevivir este humano? Porque cuando nuestros bebés o cuando nosotros nacemos tenemos la fontanela, y la fontanela es muy débil, y cuando crecemos el hueso se cierra, pero tenemos 3 placas óseas. Estos esqueletos no tienen esa otra placa ósea. ¿Qué tipo de esqueletos son? Alguna gente diría que son alienígenas y me diría eso. Yo espero que seamos capaces de documentar todos algunos de ellos, y yo pediré permiso para llevarme estas óseas conmigo, e incluso, si es posible, dientes. Y después, está claro que mi amigo, el arqueólogo especialista en ADN, hará un análisis de ADN, y entonces también le pediré una prueba de luminiscencia, de termoluminiscencia, y entonces veremos qué tipo de ADN encontramos y cuál es la antigüedad de estos esqueletos. Y muy cerca de esta zona donde están los esqueletos, encontraron también cientos de piedras negras, máscaras de piedra negra y flautas de pan hechas de piedra. Pan flutes made out of stone. We got through Giancarlo Bonfanti, un investigador italiano, nos aportó 14 piezas para nuestra exhibición, y le pedimos a una persona que tocaba la flauta de pan en Bolivia que tocase la flauta, y invitamos a 2 expertos en música que nos dijeran qué tipo de sonido cada una de estas flautas, y esta que tocaba profesionalmente la flauta, que podía tocar la mejor melodía que pueden oír nunca con la flauta más barata, necesitó media hora sudando y no podía encontrar los tonos correctos con estas flautas de piedra. Entonces comprobamos los orificios de las flautas y vimos que cada dos orificios de la flauta están perfectamente conectados, unidos. Bien, es muy difícil de explicar cómo se puede hacer a mano unas flautas de pan con tonos tan precisos. Y en segundo lugar, lo más difícil de explicar es cómo se puede
este agujero, este orificio, cómo se puede girar y conectar con el otro orificio a mano dentro de una piedra. ¿Quién hizo esas flautas? Cuando finalmente consiguió encontrar el tono correcto, vimos con los expertos en música que estas producen tonos. Inmediatamente el cerebro a los torrentes del cerebro. Esto significa que hay dos posibilidades, son para curar o para la meditación. Son tonos muy extraños y la línea de tonos es desconocida. Ambos expertos dijeron que no había un tono similar, no es como do, re, mi, fa, sol. No se ajusta, no concuerda con ninguno de los tonos existentes. O ninguna de las cuerdas o las escalas, o no sé cómo lo llaman en inglés. En alemán decimos Tonleiter. Aquí tenemos una imagen con dibujos de gigantes. Gigantes que se pueden encontrar en cualquier historia de cualquier país. Cualquier ser humano conoce leyendas sobre los gigantes, pero también sobre gente más pequeña. Un día encontré un informe. Disculpen, tengo que acabar enseguida. So I have to hurry up. Así que tengo que darme prisa. I saw a informe en internet. Internet es muy peligroso porque entran really find, cosas falsas, bromas. Y en 1964, un padre de Ecuador, Carlos Baca, encontró los huesos de un gigante de 7,6 metros en Ecuador. Finalmente, cuando encontré el lugar en el sur de Ecuador, el padre Carlos Baca, exactamente un mes antes de morir, y eso fue una lástima porque era un hombre que me habría encantado conocer, pero gracias a Dios, o a las circunstancias o lo que queramos decir, tuve suerte de conocer a su familia y aún tenían muchos de los huesos y me pude llevar huesos y me llevé dos originales conmigo para que los expertos y los médicos pudieran estudiar los huesos y dijeron que parecía humano, no animal, no de dinosaurio. Tenía aspecto de hueso humano, pero era imposible porque era cinco veces más grande que nuestros huesos. Uno es el de la parte del talón y el otro el llamado el que está situado debajo del cráneo. Los gigantes, y conocemos el lugar en el que hay todavía tres esqueletos de gigantes en Ecuador. Es un lugar en la lengua aymara, se llama el cementerio de los gigantes, y esperamos encontrar la excavación, poder hacer la expedición, y solo entonces la gente y los científicos nos creerán, que existieron estas personas tan grandes. Aquí tenemos una pisada en Sudáfrica que mide unos 120 centímetros. Aquí tenemos al profesor Hortak, G.G. Hortak, que lo investigó, y aquí tenemos fotos del profesor Muldashev, el doctor ocular más famoso en mi país y un gran investigador de artefactos antiguos en Rusia. Y estas son fotos de tres pisadas humanas. Los arqueólogos oficiales dicen que estas pisadas están hechas de forma artificial por los humanos, como algo ceremonial. Pero cinco matemáticos, geólogos, antropólogos, cinco expertos fueron allí, comprobaron, pusieron agua dentro de las pisadas porque dijeron que es un gigante. A un material blando o débil, primero pone el pie izquierdo y para tirar hacia atrás tiene que marcar más el talón. Y aquí vemos que el paso de más adelante es más profundo en el talón. Finalmente recopilaron material de este lugar y lo comprobaron en Rusia, lo estudiaron en Rusia, y es cemento. Eso significa que un gigante real, humano, pisó este cemento blando antes de que se endureciera. Hay otra historia también. En Egipto, donde encontraron una piedra de una pirámide con un pelo humano dentro. Aquí tenemos otra fotografía de una pisada
de gigante. Aquí podemos ver el tamaño de esta pisada. Este gigante también como mínimo medía 6 metros. Aquí tenemos las fotos de este hueso del talón de un gigante de 6 metros. Aquí tenemos parte del nariz, también 5 veces mayor que los nuestros. Y aquí tenemos el hueso occipital. Y aquí tenemos dos fotos encontrados en Utah, 2,6 metros. Este es un cráneo deformado real encontrado en Viena, cerca de Austria, donde lo encontraron, bueno, muy rápido porque se me ha olvidado qué hora era. Discúlpenme, no puedo mostrar todas las imágenes, pero aquí tenemos un monumento de piedra que el profesor Pitoni, un geólogo italiano, encontró entre Guinea Conakry y Mali. Italian, found, esta figura, esta señorita, la llaman, Mali. La gente que vive en este área la llama la dama de Mali. People living around this area, es the dame from un medio Mali. Retrato de una mujer en granito, el tamaño desde la parte superior de la cabeza granite, hasta más o menos la cintura, es exactamente 140 metros. Around here y la cara is exactly 140 meters. No es africana. Algunos expertos realizaron mediciones y dijeron que podía ser o bien sudamericana o... Yo creo que es de América del Sur, porque la historia de Sudamérica en Bolivia, yo oí a un hombre muy interesante que hablaba en Bolivia y creo que está aquí en el público y me gustaría poder hablar con él. En la misma área, en Sierra Leona, el profesor Pitoni encontró la llamada piedra del cielo azul. Hay una leyenda en la que Alá estaba enfadado con los ángeles y les tiró piedras, así que lo hizo con el cielo, lo tiró en forma de piedras, les tiró las estrellas y encontraron diamantes, y es lo que dicen que son las estrellas. Han encontrado muchas rocas de este tamaño, pequeñas. They found many stones, Professor Pitoni. Hemos llevado a cabo investigaciones. El experto de investigación Javier Sierra llevó a cabo investigaciones aquí en Barcelona, en la universidad. Y la explicación es muy extraña. Esta piedra está hecha, está fabricada, pero el sedento material es oxígeno, kind of hay también silicio, iridio, que solo existe cuando, cuando hay impacto inside. En la Tierra. And they even found iridium, part of iridium, which only exists when a impact is también on varias Earth. Estatuas hechas de piedra made de hasta 50 stone in the deepness metros, esta figurita que podemos ver en la Tierra. Es una estatua así de pequeña y el profesor Pitoni es un geólogo y tomó material orgánico de la zona donde se encontró y la edad debería ser en el área donde estaba colocada, podría ser mucho más antigua, pero el área tiene unos 70.000 años, unos 17.000 años, disculpen. Y cuando me presentó este artefacto para la exhibición, yo cogí esta pequeña bola que estaba dentro de la figura, la llevé a la universidad para que estudiaran de qué material estaba hecha. El día siguiente me llamaron y me dijeron: profesor Donna, creo que alguien le ha hecho una broma muy pesada. Y dije: ¿por qué? Y dijo: porque este material es cromáticamente... Somebody put this ball inside. Disculpen, es acero. Y la primera vez que se descubrió el acero cromático fue en 1903. No puede tener tantos años, fue de 17.000 años. Profesor Pitoni, y decía, yo soy un geólogo, cuando encuentro un artefacto y suena, no lo rompo, porque quiero saber lo que tiene dentro. I'm not just breaking the artifact, hizo muchas radiografías desde todos los lados, entonces he pudo ver many X-rays que había un from all sides, agujero que and then estaba he cerrado. Could see that there was some kind of hole which was closed. It was not visible, no era visible from outside. Desde fuera. And then he asked y entonces a specialist pidió a un especialista de un museo to open him que abriera this area, este área and inside y dentro was this estaba ball, 17,000 bola. Years acero cromático de hace 17.000 años. Y una vez más aquí en estas figuras vemos una especie de gigantes, porque podemos ver que este hombre negro está sentado encima de un elefante.
y para estar sentado encima de un elefante tiene que medir 5 o 6 metros, y también artefactos extraños que son medio humano, medio animales. Pero la historia oficial o los investigadores dicen que la cultura de Sierra Leona es de hace 3.000 años y que solo utilizaban madera. ¿Quién hizo artificial stone thousands of years ago? Who was able to do such perfect statues? And my last photo, I show you, está el pensador de Rodin. A la derecha tenemos un pensador de Ecuador, on the right side you have que tiene más de 2.000 años, Ecuador, which y a la izquierda está la de la derecha. Disculpen, a la izquierda y a la derecha tenemos un pensador de Acámbaro en México, que es también un lugar importante con artefactos. Place with artifacts. Y lo único que puedo decir es the only thing que no I can tengo say, la garantía o no puedo demostrar que algunos de estos artefactos no sean de nuestra tierra, y no lo voy a decir mientras no lo sepa, pero por favor piensen ustedes mismos en estos artefactos, about those artifacts. Y muchas gracias and por el tiempo que han empleado aquí. Gracias. Yeah.